Desbloqueando estas funciones dentro de nuestra gráfica, podremos ajustar una configuración individual para optimizar los juegos del sistema y conseguir más FPS. Hola a todos, soy Duvenox y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Hoy vamos a ver una serie de optimizaciones dentro de las configuraciones ocultas de NVIDIA, donde vamos a poder aplicar todas estas optimizaciones en cualquiera de nuestras tarjetas gráficas para conseguir aumentar el rendimiento general del sistema, aumentar los FPS, disminuir la latencia y en definitiva conseguir la mejor experiencia en gaming. Vamos a comenzar con el vídeo, pero no antes sin un pequeño mensaje del sponsor del canal. ¿Quieres conseguir tu licencia de Windows y Office a buen precio y de forma segura? Dentro de la web CD Key Offers buscamos Windows y usando el código DUVE tendremos un descuento adicional. Seleccionamos el método de pago, recomiendo usar PayPal, y una vez finalicemos el proceso de compra, entramos en nuestro perfil donde nos aparecerá la clave necesaria para activar Windows en nuestro PC. Ya nos encontramos en el escritorio y lo primero que vamos a hacer es algunas configuraciones rápidas dentro del panel de control de NVIDIA. En el escritorio le damos a botón derecho y seleccionamos panel de control. Se nos abre la ventana para poder configurar todos los parámetros de nuestra tarjeta gráfica, le damos a configuración de imagen y aquí le tenemos que indicar al sistema que queremos utilizar la configuración avanzada en 3D para nuestra tarjeta gráfica. De esta manera nos tenemos que asegurar de que la opción del medio es la que está tildada y le damos a aplicar para confirmar esta configuración. Antes de empezar a hacer las configuraciones avanzadas que vamos a ver en este vídeo, tenemos que decidir si queremos utilizar o no la tecnología G-Sync. A modo muy resumido, para entender si queremos utilizar esta tecnología, si en el sistema estamos ejecutando juegos pues con un movimiento de cámara muy lento, juegos triple A, donde pues prácticamente la imagen es estática, entre comillas, es decir, no hay grandes movimientos de cámara, pues entonces sí que es recomendable tener G-Sync activo. Pero por el contrario, si estamos jugando a juegos eSport, juegos muy demandantes, donde prácticamente cada segundo hay un movimiento de cámara y hay mucho movimiento de imagen, entonces es recomendable no tener activo G-Sync. Durante el vídeo vamos a indicar los apartados que tenemos que modificar si hemos decidido utilizar G-Sync o si por el contrario hemos decidido no utilizar esta tecnología. Dentro del panel de control nos vamos al apartado de configuración 3D. Ahora buscamos el apartado de tecnología de monitor. Abrimos el desplegable y nos aparecerá dos opciones, compatibilidad con G-Sync o actualización fija. Si queremos hacer uso de esta tecnología lo dejamos en compatibilidad con G-Sync. Y si por el contrario lo queremos desactivar, le damos a la opción de actualización fija. El siguiente paso es habilitar una opción rápida dentro del panel de control para poder desbloquear todas las funciones avanzadas. En la parte superior buscamos el desplegable de escritorio y activamos la opción de configuración para desarrolladores. Ahora podemos observar que tenemos una nueva opción de desarrollador y al entrar podremos permitir darle acceso al sistema a todos los controladores de nuestra tarjeta gráfica. A los pocos segundos se nos abrirá una ventana emergente donde nos indicará si queremos efectivamente aplicar los cambios. Le decimos que sí para que el sistema tenga acceso total a los controladores de nuestra GPU. Si al aplicar estos cambios durante unos segundos la imagen parpadea o incluso nos quedamos sin imagen, no os preocupéis, es completamente normal. Al cabo de unos pocos segundos, vamos, no mucho más de un minuto, la imagen vuelve y no pasa absolutamente nada y podremos seguir aplicando estas configuraciones. Para poder conseguir los mejores resultados, nos tenemos que asegurar de habilitar la mayor cantidad de opciones posibles que vamos a mostrar durante el vídeo. Entramos en configuración de programa, le damos al botón de agregar, pulsamos el botón de examinar, nos vamos a la pestaña de Windows para poder agregar el explorador de archivos. El nombre exacto es explorer.exe. Hacemos clic y le damos a abrir. Una vez ya tenemos seleccionado explorer.exe, tenemos que buscar la opción de el modo de control de energía. Hacemos clic en adaptable y vamos a cambiarlo a máximo rendimiento preferido. Le damos a aplicar para confirmar los cambios y ahora volvemos a hacer clic en agregar. Dentro de la carpeta System32 tenemos que localizar la siguiente aplicación, dwm.exe. Hacemos clic y le damos a abrir para asegurarnos de que está seleccionado el gestor de escritorio de Windows. Aquí tenemos que volver al modo de controlador de energía, nos volverá a aparecer adaptable al igual que pasaba con el explorador de archivos y tenemos que cambiarlo a máximo rendimiento preferido. Le damos a aplicar para confirmar los cambios y ahora dentro de la configuración global tenemos el modo de control de energía global de todo el sistema y las opciones que nos encontramos es consumo óptimo, adaptable o máximo rendimiento preferido. Con el modo de controlador de energía no os preocupéis, si seleccionamos máximo rendimiento no estamos haciendo overclock, nada por el estilo. Si la tarjeta gráfica está preparada para consumir 150 vatios, le estamos indicando al sistema que consuma esa máxima cantidad, que no entre en modo suspensión ni nada por el estilo. Si tienes un portátil, es posible que te interese seleccionar consumo óptimo para no drenar mucho la batería, pero si estás utilizando un sobremesa, lo mejor es seleccionar máximo rendimiento. Le damos a aplicar para confirmar los cambios y ya lo tenemos listo. El siguiente paso es abrir nuestro navegador favorito y escribimos NVIDIA Profile Inspector. No os preocupéis porque todos los enlaces los vamos a tener abajo en la descripción de este vídeo. Abrimos el desplegable de Assets
y le damos a nvidiaprofileinspector.zip para poder descargar esta aplicación. Abrimos el archivo comprimido, creamos una nueva carpeta, especificamos el nombre que queramos a la carpeta e introducimos el contenido del archivo comprimido. Aquí tenemos el NVIDIA Profile Inspector, le damos a ejecutar como administrador para que así tengamos control total sobre nuestra tarjeta gráfica de NVIDIA. Con la utilidad NVIDIA Profile Inspector podemos tocar absolutamente todos los parámetros de nuestra tarjeta gráfica. Es una utilidad bastante potente, no os preocupéis, si tocamos solamente los parámetros que vamos a ver durante el vídeo no corremos ningún tipo de riesgo, aunque si queréis asegurar, lo más importante es tener siempre un punto de restauración como hemos visto en vídeos anteriores. De hecho tenemos un vídeo en el canal donde detallamos paso por paso cómo hacer un punto de restauración o incluso una imagen del sistema. Para, oye, pues si hacemos una configuración, no nos gusta y queremos volver atrás, siempre teniendo un punto de restauración podemos regresar y que no haya pasado absolutamente nada. Aunque vuelvo a repetir, si tocamos solamente los parámetros que vamos a ver en este vídeo, no corremos ningún tipo de riesgo. Si al modificar las diferentes opciones queremos regresar a la configuración por defecto, lo único que tenemos que hacer es pulsar en el logo de NVIDIA que tenemos en la parte superior para que de esta manera podamos restaurar toda la configuración a como viene por defecto. Si al inicio del vídeo hemos decidido utilizar G-Sync, los primeros 5 apartados que vamos a configurar los podemos saltar, no hace falta tocar absolutamente nada, pero si por el contrario hemos decidido desactivar esta tecnología, tenemos que configurar estos 5 apartados. El primero es G-Sync Application Mode, abrimos el desplegable y lo dejamos en Off, en Application State, cambiamos de Allow a Disallow, en Global Future tenemos que cambiar de On a Off, en Global Mode pasamos de Full Screen a Off, y por último en Application State pasamos de Allow a Disallow. Con estas 5 opciones que acabamos de modificar, G-Sync va a estar desactivado dentro de nuestro sistema y ahora las siguientes opciones es sumamente importante aplicarlas para conseguir sacar el máximo rendimiento dentro de nuestro sistema. En Max Pre-Render Frames, si tenemos algún juego en el sistema que se ejecuta más lento, podemos seleccionar la opción de 2, aunque en la gran mayoría de casos la mejor opción que podemos seleccionar es 1. En Pre-Render Refresh Rate, cambiamos la opción a Highest Avalith y en Vertical Sync, seleccionamos Force Off y así conseguimos que la sincronización vertical esté desactivada dentro de nuestro sistema y podamos conseguir la mayor cantidad de fotogramas por segundo. La siguiente opción que vamos a modificar es dentro del apartado de texturas, Prevent Anisotropic Filtering. Pasamos de Off a On. Sí que es cierto que al activar esta opción vamos a perder algo de calidad en las texturas, pero se va a ver fuertemente compensado gracias al aumento de rendimiento que vamos a conseguir dentro de nuestro equipo. En mi caso prefiero dejar activa esta opción porque aunque tengamos un poco menos de calidad en las texturas, el aumento de rendimiento es bastante considerable. Y junto con la opción de Prevent Anisotropic Filtering vamos a modificar el uso predefinido del filtro FX, cambiando la opción de Allow a Disallow. La siguiente opción que vamos a modificar es un poco más abajo, el CUDA Force P2 State. Abrimos el desplegable para desactivar esta opción. Desactivando este estado en la tarjeta gráfica, lo que vamos a conseguir es que la GPU no entre en ahorro de energía, evitando así bajones de FPS, tener la mejor estabilidad y, por supuesto, menos latencia. Y por último, dentro del apartado Otros, vamos a buscar Memory Allocation Policy para pasar de Needed a Moderate Pre-Allocation. Y también vamos a modificar la opción de OpenGL GPU. En vez de dejarlo seleccionado en Auto Select, vamos a indicar nuestra tarjeta gráfica. Una vez hemos hecho todas las modificaciones, solamente nos quedaría darle a aplicar para confirmar los cambios. Una vez tenemos aplicados los cambios, cerramos NVIDIA Profile Inspector, regresamos a nuestro navegador para buscar el siguiente programa, MSI Mod Utility. En la parte inferior tendremos las opciones de descarga, tenemos la posibilidad de usar la opción V2 o la opción V3. En este vídeo utilizaremos la última versión, que es bastante estable y muy funcional en prácticamente todos los equipos. Hacemos clic en Download para descargar la herramienta. Y ahora, al igual que hemos hecho con NVIDIA Inspector, simplemente creamos una nueva carpeta dentro de nuestro escritorio, especificamos un nombre para esta carpeta y arrastramos el archivo comprimido. Abrimos esta utilidad como administrador y aquí tenemos la interfaz del MSI Mod Utility. Con esta utilidad, básicamente lo que le vamos a indicar al sistema es prioriza el uso de la tarjeta gráfica, más que nada porque cuando estamos jugando lo que queremos es que se mantenga todo bastante estable y así poder reducir la latencia y conseguir la mejor experiencia en gaming. Para poder mejorar la latencia, buscamos nuestra tarjeta gráfica, hacemos check en la casilla MSI y en prioridad seleccionamos Height. Y ya por último le damos a aplicar para confirmar los cambios. Con todos los cambios que hemos ido habilitando y deshabilitando en las diferentes funciones de nuestra tarjeta gráfica durante el vídeo, ya estamos listos para hacer las pruebas necesarias y ver el aumento de rendimiento de nuestro sistema. Nos encontramos con mejoras de rendimiento más que interesantes, donde podemos ver un aumento de FPS en los juegos que tenemos instalados en el equipo. Lo mejor de todo es que no solamente hay un aumento máximo de los FPS,
sino que además los FPS más bajos y el promedio de estos fotogramas por segundo también han aumentado, consiguiendo un rendimiento general de nuestro PC. Todas estas mejoras van a depender del sistema y del juego que estemos ejecutando, obteniendo en la gran mayoría de casos un mejor desempeño de nuestro equipo en gaming. A modo de conclusión y para hacer un pequeño resumen final de lo que hemos visto en el vídeo, estas opciones ocultas para nuestra tarjeta gráfica NVIDIA resultan más que interesantes para conseguir una gran mejora de rendimiento en nuestro sistema. Va a depender del equipo y del juego que estemos ejecutando, lo bueno es que todas estas mejoras las vamos a poder aplicar en cualquier PC, obviamente que tenga tarjeta gráfica NVIDIA es el único requisito, pero es que la mejora va de en torno a 5, 10, 15 o incluso en el mejor de los casos 20% extra de rendimiento, así que no nos cuesta nada aplicarlo, comprobar las mejoras que conseguimos en nuestro sistema para conseguir un rendimiento extra y tener aún más optimizado nuestro PC. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejar un buen like, comentario, todo lo que queráis, suscribiros al canal si no lo estáis y si estáis suscritos podéis compartir el vídeo que no cuesta absolutamente nada y a mí me hace muy feliz. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!